con la asamblea y se quedó ya claro de que el día 3 de este mes, que está por empezar, se va a tener una reunión con el señor alcalde para ya establecer nosotros en tiempo y forma cómo se nos va a pagar el dinero que se nos debe. Porque este es el mes de enero, el único mes que tenemos opción para poder cobrar este dinero que está pendiente. Y también aprovechar su importante espacio para hacerle una llamada a la atención a la corporación municipal de que ya se establezca un orden administrativo cómo se tiene que pagar en la Municipalidad de La Ceiba, porque miramos que aquí se está manejando el recurso de la municipalidad por terceras personas. Incluso el alcalde a veces asevera no tener conocimiento de cómo se manejan algunas situaciones a lo interno de su municipalidad, y queremos nosotros como empleados municipales, como sindicato, un ente responsable, que hemos estado haciendo una labor prácticamente tesonera para que esta municipalidad pueda salir adelante. Le estamos haciendo un llamado a la atención al señor alcalde, que a él fue que lo eligió el pueblo de La Ceiba para que él manejara el futuro de esta ciudad. Y como miramos, los indicadores que tenemos pendientes ahorita es que la situación se ha estado agravando por la falta de decisión y la falta de orden y disciplina que debe mantenerse a través de una alcaldía. ¿Pudieran llegar a tomarse las instalaciones en los próximos días? Ya quedó establecido. Si no hay un compromiso serio el día 3, nosotros la siguiente semana vamos a tener que empezar nuestras funciones como directivos y como sindicalistas, porque realmente la ciudad de La Ceiba no puede andar pegando tumbos como la está viniendo pagándolo últimamente. Queremos que ya haya un orden en esta ciudad y queremos que el alcalde ya tome la batuta como el pueblo de La Ceiba así le mandó. Otro año más prácticamente sin Pascua, sin tamales en los hogares de los empleados municipales. Claro que sí, realmente sorprendido, porque no creímos ni pensamos que, digamos, pues esta corporación iba a ser lo mismo de la anterior, y esto pues nos ha llevado más que todo a tener que haber convocado a todos nuestros afiliados y llegar a acuerdos, podemos decir, positivos para bien de todos nosotros. Bien, muchas gracias. Esto es lo que ha pasado en la ciudad de La Ceiba, donde pues se continúa con la crisis financiera, y esta vez más agravada, porque en los hogares de los empleados municipales no habrá nada, ni en la época de Navidad ni de fin de año. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.